de asociaciones de producción, igualmente también las cooperativas. Eh, el día de hoy hay una importante reunión con ustedes y para eso ha llegado dos representantes del de Ministerio de la Producción para ver este tema de capacitación sobre fondos de cofinanciamiento para microempresarios. Quien conoce más y ya está en Ayacucho, es justamente el economista Álvaro Ojeda Sotomayor que está en estudios. Eh, economista, buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, buenas tardes con toda la audiencia. Uh -huh. Muy bien, nosotros conocemos que Innovate Perú es un programa del Ministerio de Producción que promueve, estimula la innovación, el emprendimiento y el desarrollo productivo en el país. Y su objetivo es incrementar precisamente la producción empresarial. Pero usted viene como Pro Innovate. Explíquenos de qué se trata, por favor. Sí, Preinnovate es un programa del Ministerio de la Producción, como ya lo dijo, que apoya a empresarios eh, que quieran innovar, que quieran mejorar la productividad, ingresar a nuevos mercados. Y para ello, nosotros tenemos eh, diferentes tipos de concursos, donde uh -huh. pueden obtener recursos no reembolsables, es decir, no es un préstamo, sino son recursos que a través de un concurso que presentan sus proyectos los empresarios puedan eh, acreer, puedan ser acreedores de una suma de dinero, dependiendo del tipo de concurso, para uh -huh. que puedan trabajar ya sean proyectos de innovación, digitalizar procesos o de repente obtener una ISO. Es decir, para cada nivel y estadio de empresa hay un concurso que tenemos, ¿no? De eso se trata ProInnovate. O sea, es como nosotros conocemos como Pro Compite. ¿Algo así? Eh, claro, sería uh, algo parecido, pero nos dirigimos a todo lo que es, nos trabajamos con lo que es innovación, ¿no? innovación empresarial. O sea, que con los MIPES, PYMES. Sí, eh, hay eh, concursos dirigidos para microempresa, para pequeña empresa, mediana empresa, la gran empresa, para asociaciones, para cooperativas agrarias, en temas necesariamente con un componente fuerte de innovación. Uh -huh. Entonces ustedes van a trabajar precisamente, pero esta situación cuando usted me dice eh, con las MIPES, ¿estamos hablando de las microempresas, asociaciones? Sí, cualquier eh, tipo de microempresa en cualquier rubro puede presentarse, puede ser de comercio, puede ser de, de servicios, de producción. Eh, debe tener eh, obviamente uh -huh. un tiempo en el mercado como mínimo un año eh, de funcionamiento, tiene que estar formalizado uh -huh. y lo principal, tiene que tener un producto eh, innovador. ¿no? Uh -huh. Bueno, en Procompite eh, ponen niveles A, B, C. <coughs> ¿Y ¿Hay en esto este tipo de niveles para algún microempresario? En realidad, no tenemos niveles. Lo que tenemos es por cada tipo de concurso de acuerdo a lo que quiera el empresario. Por ejemplo, hay empresas pues que necesitan de repente certificar, tener una ISO para poder distribuir un producto a su cliente. Ese cliente uh -huh. puede ser una empresa grande que le eh, de repente exige tener una ISO, una certificación, o, o de repente necesita el empresario exportar un tipo, algún tipo de producto a, hacia afuera. Y el comprador eh, para tener la confianza de que ese producto pues cumple ciertas estándares y estas normas le exige una ISO. Entonces hay un concurso que son para certificaciones uh -huh. de producto de proceso. Eh, en este concurso, por ejemplo, de certificaciones, por te otorga hasta 45 mil soles para que puedan obtener la certificación. Uh -huh. Entonces el fondo, ¿cuántos cuánto de fondos tenemos? Dependiente del tipo de concurso. Mm. Por ejemplo, para concursos de innovación es hasta 180 mil soles por empresa. Para validación de la innovación hasta, es hasta 400 mil soles. Para digitalizar empresas es hasta 45 mil soles. Y para obtener una ISO es hasta 45 mil soles. Son fondos no reembolsables. No tienen que devolverlos. Eh, mm. Más bien tienen que trabajar con ellos para implementar lo que presentan en su proyecto. Eh, ¿Qué deben hacer si cualquiera de estas uh, propuestas que ustedes hacen, qué deben hacer los que nos están escuchando, los microempresarios? Primero, eh, informarse de, eh, y leer las bases. ¿no? Primero, ver a qué fondo quiero participar. ¿Quiero digitalizar mis procesos? Puede ser el concurso de digitalización empresarial. ¿Quiero obtener una ISO? Puede ser el concurso. De mi pymes de calidad, o tengo un producto innovador, puede ser el, el concurso de innovación empresarial. Entonces, busco yo en la web, lo que tengo que hacer es buscar en la web Proinnovate, me va a llevar a la página web. Dentro de la página web de Proinnovate, voy a tener el calendario, y en este calendario están todos los concursos abiertos. Entonces, yo ubico el concurso al cual quiero postular y debo leer las bases. En las bases me indican las reglas de juego de cómo poder postular, están los requisitos. Y a la par, en la misma página web también programamos eventos eh, virtuales de cómo poder llenar el formulario de postulación. Si hay alguna duda de repente o algo que no entiende el empresario, hay eh, webinar que hacemos de consultas y respuestas, explicación de las bases. Todo el proceso es virtual, no es necesario que deban de viajar para presentar el proyecto. Todo se hace a través de una plataforma, de un sistema en línea que es propio uh -huh. de Proinnovate, donde puedan llenar su formulario de postulación y postular, ¿no? Ahorita tenemos convocatoria abierta para los concursos de innovación Bien. de digitalización empresarial y tenemos para MIPymes de calidad, concursos abiertos en los dos últimos hasta el mes de agosto. Claro. Y ¿Aquellas microempresas o empresas necesariamente deben tener un año de experiencia? Sí, deben de tener como mínimo sí, un año de funcionamiento continuo. Ajá. ¿En cualquiera de las líneas, giros? En, en cualquier giro empresarial. ¿Qué va a hacer usted eh, y otro que le acompañan ahora en Ayacucho? ¿Van a enseñar esto? Ahora en la mañana hemos dictado un taller eh, de estrategias de cómo poder, eh, digamos... Eh, podéis llegar a la innovación ¿no? de, de, oh, yeah. de, de, de diferentes tipos de empresas. Ahora en la tarde vamos a dar el detalle de cada uno de los concursos. Vamos a tener este taller a partir de las 4 de la tarde en punto en el sitio eh, y ahí vamos a explicar el detalle de cada uno de los concursos. ¿Qué tipo de público está recibiendo ahora en esto, por ejemplo, esta mañana? Hemos tenido empresarios, eh, hemos tenido consultores que ayudan. Hemos tenido eh, integrantes de la academia, es importante que la empresa trabaje con la academia, en este caso con la universidad. ¿no? Hemos tenido también algunos representantes de asociaciones que están interesados, también un público objetivo interesante, son asociaciones de productores, tenemos concursos para ellos. ¿no? Mm. No, de repente no lo hagan de manera individual, pero sí como asociación. Entonces, en la tarde vamos a brindar el detalle de cada uno de los concursos. Para que puedan tener esta información y poder postular, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Harán seguimiento a los ganadores o simplemente ganan y listo, termina allí? No. Eh, una vez que ganan, ellos firman un contrato con ProInovate. Y el desembolso se hace por hitos, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de 45 mil soles puede tener tres hitos, se le asigna un ejecutivo de monitoreo y el seguimiento es permanente hasta culminar el proyecto, o sea, uh -huh. el dinero debe ser usado en lo que dice el proyecto, ¿no? Entonces, uh -huh. es, eso es, el seguimiento puede durar de acuerdo al tiempo, un año, dos años, tres años, de acuerdo al tipo de proyecto que ha ganado el empresario. ¿Van a tener cuidado en los proyectos que presentan? Eh, ¿Y para este concurso Van a presentar proyectos, ¿no es cierto? O edición. sea, el, el empresario presenta Se evalúan estos proyectos uh -huh. Y se saca una lista de ganadores ¿no? ¿Innovate es la que va a evaluar? Eh, Proinnovate tiene un sistema De evaluación, pero normalmente Quien evalúa son evaluadores externos Que contrata Proinnovate Proinnovate directamente no hace la evaluación Sino expertos que son uh -huh. eh, Contratados externamente Por cada línea de concurso y de negocio entonces, uh -huh. ellos hacen la evaluación. Entonces, no digamos, ¿eso lo hacen en Lima? Acá. En Lima. En Lima. Sí. Muy bien. ¿Qué nos queda esta tarde, me dijo, por favor, para que nuestros oyentes puedan visitar? Eh, sí, estamos a partir de las 4 de la tarde en el local del CITE para poder brindar toda esta información de los concursos, el detalle de los mismos, para que el empresario pueda tener mayor información y poder sacar de las dudas que pueda tener, ¿no? ya tuvo alguna experiencia en abates este tipo de concursos en ayacucho de manera presencial, hoy día nos estamos haciendo presente, pero sí hay empresarios que presentan de manera virtual, ¿no? Es decir, no hemos tenido seguramente el año pasado todavía estas, eh, estas convocatorias de manera eh, presencial, pero sí cuando hacemos la publicidad en las redes sociales, entran de todas las regiones. Entonces, de hecho, que vamos a mostrar casos de empresarios mm. ayacuchanos que han ganado proyectos en Proyecto en la tarde, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de alguien? Por ejemplo, hay un empresario eh, que es, es muy ya conocido en el medio, eh, es INTI, él ¿no? es, es el el produce electricidad a través de las plantas, ¿no? entonces es una innovación mm. interesante, muchos países están interesados en, de, por este producto, entonces de repente no es conocido acá en, en Ayacucho este mm. Ayacuchano, mm. pero sí en otros países y en Lima, ¿no? Él, él está rompiendo con esta idea que se ha financiado y a través, como le digo, de, de plantas se le hace la electricidad, que es lo que en el futuro se va a dar, ¿no? De ¿Puede presentarse de... este concurso individual o tal vez grupal o institucional? Eh, hay concursos donde tienen que ser necesariamente de manera individual y hay otros concursos que pueden ser grupales. ¿no? Por ah. ejemplo, startups son integrantes, un mínimo de cinco ah. personas pueden presentarse. Claro. O si son para concursos de digitalización, la empresa de manera individual. O si es como asociación, pues una asociación se presenta con todos sus integrantes. ¿no? Claro. Entonces va a depender del tipo de concurso uh -huh. y del, del empresario, qué es lo que quiere obtener. Economista Álvaro Ojeda Sotomayor, gracias por estar en estudios y también invitar. Que no sea la primera vez. Sí, visitenos siempre. Tenemos muchos emprendedores ahora de este país informal. ¿Qué nos queda? Nada. Solamente este tipo de actividades. Muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a hacer lo posible por eh, repetir estos eventos. Sabemos que hay muchos emprendedores, hay mucho eh, mucha fuerza de trabajo aquí en mm -hmm. Ayacucho y por eso mismo estamos presentes. ¿no? Muy bien. Buenas tardes. Gracias. Buenas Muchas gracias. Una de las